refuerza la idea de que los trastornos mentales y de uso de sustancias psicoactivas son graves, pero a menudo prevenibles y tratables, similares a otras enfermedades como la diabetes o la hipertensión. Enfatiza en la reportería que la prevención, el diagnóstico temprano y la intervención son importantes. Cuanto más joven una persona pruebe el alcohol por primera vez, es más probable que desarrolle un trastorno por consumo de sustancias cuando sea adulto. Reconozca que abordar los factores ambientales y familiares o sociales relacionados con las experiencias adversas de la infancia, la violencia, el abuso y otras experiencias traumáticas puede desempeñar un papel fundamental en los esfuerzos de la prevención. Describa los signos y síntomas para crear conciencia sobre las condiciones de salud mental y las oportunidades de prevención e intervención temprana. Es importante recordar que todos podemos presentar síntomas de vez en cuando, como la dificultad para dormir, pero la persistencia durante un cierto periodo de tiempo es importante para el diagnóstico. Entre los síntomas se encuentra la depresión, el miedo, la ansiedad, el aislamiento, síntomas de tristeza, temores, sueño, resaca, preocupaciones, intoxicación, paranoia, falta repentina de motivación, problemas financieros, deterioro de las relaciones con amigos o familiares, entre otros. Como periodista, usted puede ayudar a estas personas, incluyendo opciones de tratamiento en su contenido. Existen tratamientos accesibles. Los centros de ayuda son indispensables para que los enfermos culminen su proceso de recuperación. Informe sobre centros de salud cercanos y ayudas o grupos de apoyo dentro del contexto nacional. El tratamiento es efectivo. Entre el 70 y el 90% de los individuos con una condición de salud mental experimenta una reducción importante de sus síntomas y mejora su calidad de vida después de recibir tratamiento. Los medicamentos para tratar el uso de sustancias psicoactivas ayudan a estabilizar a las personas, permitiendo el tratamiento de sus problemas médicos, psicológicos y de otro tipo. Las personas apoyan a quienes están en tratamiento. El estigma alrededor de los tratamientos se ha reducido en el mundo, sobre todo en las áreas urbanas. Las personas son ahora más conscientes de que los tratamientos psicológicos o psiquiátricos son posibles y funcionan para curar enfermedades mentales. A pesar de ello, una de las labores del periodista es reforzar la idea de que tratar las enfermedades mentales es de vital importancia y que no hay de qué avergonzarse de ir al especialista. Recuerda resaltar la recuperación. A través de este cambio, las personas disfrutarán de una vida autodirigida y se esforzarán por alcanzar su máximo potencial. Para ayudar al público a comprender que es posible este cambio, tenga en cuenta advertir que el proceso de recuperación es crítico y requiere del apoyo de amigos y familiares, acceso a vivienda y actividades significativas como un trabajo o escuela. También pueden incluir el uso de medicamentos, psicoterapia, autoayuda, ayuda mutua, rehabilitación psicosocial, meditación y otras opciones de tratamiento, a menudo en combinación. Presentar individuos en recuperación a largo plazo para mostrar que la recuperación es posible. De esta manera ayudamos a muchas personas a informarse y a buscar apoyo.